los chilenos, ¡somos como rey! Una estrella en mi botella, peso a peso más llegamos, y rogando por unos molacos que cambiamos por un copetito, hey, por una combo, una bebida, vino tinto. Y estamos arriba de la pelota, arriba, arriba, y arriba de la pelota, 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 partido y se nota, se nota, se nota, y arriba de la pelota. Las nenas me hacen show, por eso sí, borracho, toda la noche hasta que salga el sol, y al salir por la mañana, y nos vamos para la misma esquina, a conversarnos un guatón, con una promo, una bebida, y vino tinto. Y estamos arriba en la pelota, arriba, arriba, y arriba en la pelota. Pelota, pelota, estamos prendidos y se nota, se nota, se nota, y arriba la pelota. Y estamos arriba de la pelota, arriba, arriba, y arriba la pelota. Pelota, pelota, estamos prendidos y se nota, se nota, se nota, y arriba la pelota. Ay, ay, ay. Dedicado a todo el hincha chileno que esta noche está arriba de la pelota, soltando. ¿Hicieron la previa al partido? Por supuesto. ¿Hicieron la previa con yogur? Con yogur. Eso, me gusta. Vamos a trasladar para otro sector. Nacho, acompáñame acá. Porque quiero saludar aquí a nuestro equipo titular. Por favor, aplausos para ellos también. Aplausos para Oscarito. Aplausos para Don Carter. Para Charlie Badulaque. En este momento, música brasileña, por favor. Chicas, mostremos, por favor, compañero Emerson. Mostremos cómo se baila la samba do Brasil. Ahí tenéis. Y atención, señores. Con este ánimo seguimos con Tomo como rey, porque Alexis marcó hoy día y lo hacemos entonces con Tomo como rey y el niño maravilla. ¡Cumbia! Y para todos los hinchas de la selección, les vamos a regalar dos disquitos por el apoyo a la gente. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y eso. Y vino desde el norte de Cabrito a la capital, soñando que allá en su tierra lo podrían ver ganar. Y dice, vino desde el norte de Cabrito a la capital, soñando que allá en su tierra lo podrían ver ganar. Y de Argentina se fue para Italia, y de Italia hasta Cataluña. Yo quiero ver la manito por el cielo. Y como dice, el niño maravilla que brilla, que brilla. Con su fiel
y esto es Todo Como Rey. Y lleva en sus pies talento para regalar, con la finta y los golazos le dijo a todos de quién hablar. ¿Cómo? Lleva en sus pies mucho talento para regalar, con la finta y los golazos le dijo a todos de quién hablar. Y de Argentina se fue para Italia, y de Italia para Cataluña. Y yo quiero ver la mano para arriba a los chilenos como suena fuerte y dice: el niño maravilla que brilla, que brilla, llegó el tocotocotocopía, dominando el balón. Que brilla, llegó el tocotocotocopía, dominando el balón. Porque tiene aguante en el corazón. Dice: hey, que levante la mano el que quiera vacilar. Esta noche mentiras verdaderas, yo levanto la mano y te quiero levantar. El niño maravilla, que brilla, que brilla, llegó el tocotocotocopía, dominando el balón. Con su fiel regate a lo matado. Chileno, manitos pa'l cielo, hey, que levante la mano el que quiera vacilar, que se prepare España, papá. Levanto la mano y no te dejo de alentar. Y Holanda, papito, que levante la mano el que quiera vacilar. Yo levanto la mano y no te dejo de alentar. La de Niño Maravilla. ¡Arriba, chilenito! Genial, chiquillos, como siempre, los tomo como rey. Quiero dejar en este momento aquí, nos quedamos con Don Carter porque vamos a revisar, querido amigo, se quedan todos, ¿qué es también? Vamos a revisar, quédense, chiquillos, vamos a revisar a propósito del Mundial, chascarros que están ligados al fútbol, Oscarito, ¿sí? Chascarros que han sucedido en la cancha. Por favor, Nachito, señor director, lance el primero. A ver. Vamos a ver a Kramer primero, ¿eh? La última invitación de Kramer. ¡Ah, qué buena! Ahí voy a tomar nota. Y no es chiste. Cuenta la botella. Para de humillarme. Hello. Yeah. Can I help? Mira, Pele. ¿Cómo irán? No, lo que pasa es que no aprobaron el crédito hipotecario en el banco. Lo que pasa es que tu banco no era tan buen banco. No sé si era el mejor banco, pero en mi banco y ahora me dieron una tasa que te rompe el orto. Yo podría asesorarte el tema financiero, salgo, me manejo, soy ingeniero civil de la Católica. Dios mío, no sé qué hacer. No tengo una idea de cómo poder ayudarte. If you want. Si tienes la idea, dale. Creo que en la vida uno tiene que tomar decisiones de manera responsable y elegir un camino. Yo elegí el mío. Elegí AFP Lucro. Sí, básicamente, esto, más que eso, en el banco por ahí la ejecutiva pensó que yo me iba a ir por el Mundial. Yo me quedo para Chile por siempre y espero llevar a lo más alto. Esa es nuestra idea. ¿Tú crees que Chile tiene posibilidades de ser campeón mundial? Todas. Por ahí nosotros básicamente queremos hacer historia y defender nuestra idea hasta el final, eso es innegociable. Bueno, negociar es muy importante, creo que es la base para el win and win. It's very important for the people of Manchester City, currently moment, they have a reason. Esto es más que eso. Esto es amateurismo. El amor por los colores o el escudo. Y básicamente usar esa rebeldía para no sentirse menos que nadie. Yo prefiero soñar a no cumplir esos sueños. Por ahí si perdemos lo vamos a sufrir todos. Pero el apoderamiento de esa necesidad generó por ahí una fortaleza grupal que es la que nos hace pensar hoy día que sí tenemos chance de poder ser los campeones del mundo. Y ante esa idea no vamos a negociar. ¡Vamos, Chile! Podría haber hablado así a la ejecutiva del banco. Lo había convencido inmediatamente. También, pensé lo mismo, pero me hizo decir el orto con el crédito de la tasa. No puedo creer. Porque a mí me convenciste, así que vamos por todo a ganar esa Copa del Mundo. ¿Y ustedes qué celebran tanto? Si Chile no va a clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo. Ya lo dije por Yahoo. No sean hipócritas.
puedes hablarme de Di Stefano, de Maradona, pero de San Paolo, ¿quién es? ¡Me voy de idea! ¡Fíjate con esa actitud, nunca vas a llegar a dirigir en Europa! ¿Tú qué te metes? A mí me daría vergüenza ganar una Premier League con un equipo millonario jique árabe que tú tienes. Además, arruinaste a la Real Madrid. Vamos a ganar la chucha con Josu. De todas maneras. Acá tenemos otro imitador bueno, ojo. ¿Dónde? Sí. Oscarito. Oscarito acá. Oscarito acá. Por ejemplo, a propósito como... de imitaciones futbolísticas, José Marcelo Sala. Bueno, quizás por ahí en algún minuto, es cierto, ¿por qué no? Me gustaría jugar, pero la pierna me lo impide. Pero este es como un testículo, Marcelo Sala. Estamos revisando videos que tienen que ver con el fútbol. Estamos todos en nuestras mentiras de viernes. Por ejemplo, otras situaciones que han pasado en la cancha son estas. A ver. ¡Oh! ¡Hueta! Oh, eso es lo que se llama. ¡Oh! ¡Pata amnesia! Mira eso. Se va a sacar la crema. ¡Qué penca! ¡No! ¡Oh! ¡No! Le dejó la cagada en la prótesis, ¿no? Sí. ¿Y el Osi? Ya se quedó enredado en la malla. Esta jugada promete. Y se manifiesta la hinchada. Ando por ahí con cuidado. ¡Oh! ¡Waterpolo! ¿Este es waterpolo? Sí. Está bailando con todo como recto. No, eso puede estar ya. ¡Oh! ¿Qué? ¿Cayó feo? ¡No! Los ¡no! ¡Saludos a Coquimbo! ¡De cabeza la sacó! ¡A Chitihuarta! ¡Oh! ¡Qué le hablan así, weón! Ahora con eco, dice. ¿Y esta? ¿Y esta otra? ¡Oh! Era más fácil echarla adentro. ¡Oh! ¡Oh! A todos los cámaras. Y se llevó con la galería, güey. El viejo se nos coma encima. No me desesperas. ¡No! Soy mejor yo al arco. A ver, este. ¿Este otro? Oh, no. Oye, yo pensaba que yo era malo para la pelota, pero... Esto es la que... ¡Mira! ¡Mira! ¡Se marca solo! ¡Mira, po! Pero son profesionales. ¿Son ahí profesionales del balón? Sueldo millonario, po. Yo cuando era bueno para la pelota ya... Oh. Cuando yo era bueno para la pelota ya era más malo que eso, po. ¡Pero oh, mira! ¡Pero estaba en la línea, po! Sí, sí. No diga línea, no por favor. Línea, po. Se pone nervioso Charlie. Maradona, po, está cerquita de acá. Hay ropa tendida. ¿Y ese qué está haciendo? Se parece que está molesto el morocho. Pero espera, está pegando cabezazo. ¿Y con qué le pegó? Bueno, a ver, hay más. Hay más, hay más. ¿Hay más? ¿Quieres más? ¡No! ¡No! No. No. Pero la agarro. Pero la agarro. Pero lo bonito que importa. Mira, cacha, ¿viste? Igual la tenía, güey. Adentro del arco, sí. Esto se llama no tener timing. Claro, todo contigo. Todo contigo. Y este me veré. No digo nada mejor. ¡Oh! ¡Está solo! ¡Oh! Pero ¿cómo? Estando el hoyo ahí mismo para meter la pelota, weón. Bueno. Y hablo un experto en meterla. Un hombre gol. Un hombre gol. Peligro de gol. No, no, pero ¿qué quiso hacer? Le sintió con regua. ¡Mira, y ese! No, con vaselina. Como Iker Casilla hoy día, que también se pegó un sí, cagazo. Pasó, sí. Dos. ¿Y este que le da? Bueno, el pase. Exacto. Tiene ojo en la nuca. Y juega con un taco alto, pues, weón, le hace mal. ¿Podrá hacerlo? Nadie juega con taco. ¡A mierda! ¡No! Ya, Oscarito, tenemos 4 puntos. No, pero yo sé. Alaraco. Y ese que. ¡Ah! ¡Ese de cara!
cueca. Le dijo, tenga cuidado, rápido. La empolló. Uy, la bola grande que tenía. Ahí está. ¡Lindo autogol! ¡Qué hermoso autogol! ¿Y ahí? No, pues estaba fácil igual. ¿Tú crees? Desmajo, mira, aquí hay que fijarse en el banderín. ¿Cacha el banderín? Se le tiraron a la cresta el banderín. ¡Oh! ¡Tibi Peroné! ¡Oh! Roja y a la cárcel con la quería sacar de cabeza, weón. Le voló hasta caspa, weón. Mira, esa. ¡Oh! Esa bicicleta está buena. Y esa doblada de talón. Una cachaña buena. Mira, qué bello. Oh. Esas son cachañas. El arco con declive para la lluvia, güey. La cagó. Son canaletas. Son canaletas, güey. Estamos todos locos. ¿Y ese pero no, lo metió solo. No, no. Y este, mire. Y ahí la pinche, güey, pero... Oh. Engañando al rival. A ver. A ver este. Al compañero le pegó un coquimbo también, ¿no? No, no. Pegó los siete dientes. Y este se baneó. Se baneó solo el huevo. Oh, le comió hasta la mano. Ese es lo que se llama. Un enfermo de artritis, man. Ese fue el partido hoy día. Mira, ¿y estos cómo quedaron? Se equivocaron de. Oh, oh. Se equivocaron de lugar, ¿ah? ¿Eh? El 70. Estaba haciendo 71. Ahí tenés. Le pegó en la Ingris. Y ese le pegó con el foto la de pie. ¿Qué está haciendo? Está pavonosa la pelota. Está cazando cualquier cosa. ¡No! Un marcelazo. Pero mira, fue como doble autogol. Ahí hay archado, ¿no? Sí, ya está adentro ya. Es que escuché lo mismo eso anoche. Está agrandado. Está agrandado, chacarita. Sí. Estaba en la boca y lo echó afuera. Mira, la misma weá me dijeron anoche. La pelota. Seguimos hablando de fútbol. Esta cuestión debería recopilarlas todas y mostrarlas como chascarro. Vas a cambiar tu ropa nomás, después habla ahí. Qué buena idea, Carter. ¿Cierto? No se le haya pasado en la mente a ninguno. A nadie. Po. Oye, Carter, que se haya cambiado ropa, después opino, ¿ya? A ver, por favor, quiero... Nachito, sácame el video porque... Ah, ya está fuera ya. Nosotros estábamos viendo el video. Estábamos viendo una como una mujer viendo solo acá. Quiero aprovechar de traer a esta mesa, sí, señores, al relator del momento, Claudio Palma, en Mentira de Viernes. Buenas noches, Chile. ¿Cómo están? Estoy feliz hoy, estoy más feliz que urólogo gay. ¡Claro que sí, claro que sí! Porque Chile está en la cita deportiva más importante del planeta fútbol. ¡Sí! Lo único que espero es que nuestra selección dure más que Ronnie Dan. Oye, hizo gracia. Lo único que quiero, que el Chile, la roja tuya, la mía, la nuestra, marque un antes y un después, ¿ah? Pido al cielo gritar un gol. Como Vale Roth grita, ¡viva Chile! ¡Claro! ¡Así! No me coma las galletas, no, ya. Pero que los jugadores soplen más seguido. Más pegaditos. Oye, dice la galucha que se cambie ropa primero. Quiero que nuestros rivales queden con la boca abierta, tan abierta como la Maldonado. ¡Claro que sí! Que la hinchada tenga un aguante, más aguante que lo sostiene la Fran Undurraga. Hay que tener aguante. Eso sí que es aguante, papá.
y le pido al cielo que el Mentiras de Viernes marque más puntos que una operación láser. ¡Eso me gustó! ¿Cierto? ¡Eso me gustó! ¡Hagamos fuerza! ¡Chilenos todos, atención! ¡Chilenos todos! Porque si los planetas se alinean y ganamos el Mundial, no seamos como Don Miguel, que se le subió el éxito y se le subió el humo a la cabeza. Yo me la vi más claro. Ahí se verá. Ahí sí, ahí sí. Ahora sí, partimos de nuevo. ¡Vamos a Chile! Si la suerte nos acompaña y jugamos como nunca y perdemos como siempre, hay que ser como la gencha. ¿Cómo? Lo pasado, pisado, señores. Señores, dejo al comentarista número uno, Carter, para que siga. Con letra de liquidación, ¿cómo es? Oiga, don Carter, con liquidación tienes un chistecito, ¿ya? Un chiste, don Carter. No. Eso sí. Acompáñame. Oye, aclara por favor lo que pasó. ¿A dónde se lo lleva? Quiero decirle algo importante. Tuvimos una reunión súper seria hoy día. Eso es verdad. Sí. El señor Smegma, un nuevo ejecutivo del canal. ¿Cómo se llama? Y sin vaselina. O sea, a mí me tienen de un testículo para decir coco. Don Carter, lo que le quiero pedir es que haya una administración nueva en estos momentos. Usted se regule con los chistes porque usted partía siempre. Yo le pedí un chiste tierno y usted se la sabe. No, eso lo tengo claro. Entonces, por eso no puedo hacer ni una wea ahora porque no venía preparado. Necesitaron una reunión a las 9 de la mañana. ¿Qué hora es? Que son las 22:52. La tarde. ¿Puede ser un chiste tierno? Pero yo prejuzgué uno prohibido, ¿no? No. Falta todavía. Pasado a las 11 y cuarto. Sí, a la una andando y las dos colgando, ahí vamos. Ya. Pero uno tierno. Acompáñame para acá y tienes uno tierno. Ya. Uno tierno. Sí. Uno de esos que nos gustan de ustedes, que nos hacen sentir como lo en un parque florido. Ya. Mira, había una. Este weón me huevea porque dice que le cago la onda porque tengo el chaleco igual a la mierda de vestón que tiene. Pero un vestón con batalla así. Y ese vestón de Mega el 92. Ese vestón ya tiene 5.000 kilómetros. Lo manda a engrasar. Bueno, sí. Se conoce en el. Para hacerlo calzar la weá, como que saca un moco. En el mundial se conocen un señor y una señorita, los dos apuestos, Apolinio. ¿Ya? Y los gallos se van la primera noche y se mandan su polvito. ¿Ya? Les queda gustando los dos y el weón se vuelve loco con la mina y dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que casarnos. Pero ¿cómo nos vamos a casar si no nos conocemos? Por favor, le dice, yo lo único que quiero. Que nos casemos. Total, nos vamos conociendo en el camino. Bueno, se la mina en una de esas, resulta. Y se casan los huevones. Y se van de luna de miel. Oh. Y siguen poniéndole bueno en la luna de miel. Oh. Entonces, te fijas cómo nos hemos ido conociendo ya. Nos hemos compenetrando. Exacto. Él la compenetraba y ella la aceptaba. Bueno, y resulta que, mira, de a poco te he ido conociendo, le dice, yo ya sé que te gusta el pan con palta en la mañana, sí, yo también, ya a ti te gusta la leche con plátano, le dice, ya. Y empezaron, bueno, bajan a la piscina del hotel donde estaban pasando la luna de miel, y el weón se saca la ropa, muestra todos los músculos, se queda con su zunga, sube al tablón, se pega un clavado con 8 piruetas así para mortales. Y sale nadando el weón perfecto. Sí. Camina y queda estupefacta. Y le dice, oye, pero qué fantástico los saltos. Ya me vas a ir conociendo. Le dice, lo que pasa es que yo fui campeón olímpico de saltos ornamentales. Ah, no te puedo creer, qué maravilla. Al rato después, la mina se tira un clavado a la piscina y nada, weón, así, pero velozmente, weón. Los cuatro estilos, mariposa, troll, expandi, todo. Los perritos. Y el weón queda maravillado. ¿Cómo no? Y dice, oye, le dice, mira cómo nos hemos ido conociendo. ¿Tú fuiste campeón olímpica también? No, yo fui maraca en Venecia y atendí a domicilio. Suave. Pero hay una administración nueva. Pero si a esta hora. Grosero. Pero si a nosotros nos dijeron que estaban chupando arriba y que.
celebrando el partido, nos están mirando. Se son abstemios, están preocupados de este programa. En el switch ahí analizando cada uno de nuestros movimientos. ¿Cómo? ¿Que la cagué? No, pero es que yo. No, yo les pido, les prometo que no. No, 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 ni uno más, ni uno más. No, ni la puntita, no. ¡Ya, pues! No, sí, señor director, no se preocupe. Pero mira, me están dando una información. A ver. A las 11:30, Don Carter tiene un bloque de Sin Censura donde se puede lanzar como quiera. A las 11:30. ¡Es seguro! ¡Sí! ¡No! Entonces, señor, señora, si usted quiere saber algo más del Goyete... ¡Ya! ¡Pero no! ¡Dígalo en inglés! The Cornet. ¿Puede contar el de la familia pobre? Y... ¿Se puede? Sí, pero a las 11:30. A las 11:30, sí, tenemos que esperar. Vamos a seguir. Estamos cambiando. Sí. Algodones tratando los oídos. No, señor, si no... La no, pega de arquero, sin duda alguna, que es difícil, es complicado. Yo lo diría yo. Ha jugado al arco usted un calito. La pega es difícil, siempre se le echa la culpa, se recuerda a su mamá. Pero estos arqueros que vienen a continuación, estos sí que son malos. ¿A él? ¿A él? ¡No! ¡No juega nada con las patas! No, son malos, son como las huevas. Casilla, eres tú. ¡Oh! Chicos, pantaloncitos. No hay como Misael Scuti, viejo. ¿Cuánto mundial? No hay como el gato Ben. Claro. ¡Oh! Mira. Pero por lo menos la salvó, ¿no? Sí. Vamos hablando con... ¡Ay, mi hijita rica! Lo fichaste. Cuidado con esto. Oh, ¡eh, manito de mantequilla! Llegaron las minas. Oscarito. ¡Hola! La Normita te mandó mucho. ¡Ay, igualmente, pues! La uno de los dos. ¡Ay! ¿Qué está haciendo, pues? ¿Y este? Carito, siéntate, un día asustando a la gente, ¿ya? No, ya se quise salir jugando, sí, sagrando. Sagrando. Qué bien, sí. Dando la hora. El Higuita era el otro que hacía... Que atacaba como el escorpión. Hacía maromas ahí. Muy bien. Mire, weón. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿A quién le habla? ¿Qué está haciendo? ¿Le está hablando con Kimbo? Está cagado. Se está comunicando con... Uy, al baño. Los dioses. Y se quedó en la misma posición, weón. No salió de nada la regla. De nada. De nada. ¡No! Salió a cazar moca. ¡Salió a cazar moca! ¡Oye, sí! Puta, mira cómo quedó. ¡Oh! Oye, rapidito, rapidito, rapidito. ¿Pero qué está haciendo? Y eso... Mira. Mira. ¿Están echando un pato? No. No, eran dos. Echaron dos. Oye, yo digo, no, por si acaso, ¿ah? Ya. A ver, Fernanda, a ver. ¿Anda perseguido usted? No, pero ¿cómo hace eso? ¿Anda perseguido? Y fue de arco a arco. Se caga la red. Se anda persiguiendo ya. Mira. Jonrón. Ese gol no lo hace ni Claudio Reyes. Que ha hecho uno mejor. ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí. Está muy flaca. Está demasiado flaca. Pero arquero no, malo, sin duda alguna. No era tan malo. Se unen dos bellas mujeres a nuestro living en Mentiras de Viernes. Quiero, por favor, que le demos un aplauso grande a Pamela Liva. Que... Vengo de la Plaza Italia. Vengo, sí, ¿viene de la Plaza Italia? Vengo de la Plaza Italia y ya estaba con todos los cabros celebrando el partido. ¿Por qué andan en Plaza Italia? Voy a ver si encontré algún cliente, pero no. ¡Ya! Si algo caía. Estaba mala la tarjeta. Quiero también que le demos la bienvenida. ¿Dónde está Fernandita? Fernandita. ¿Cómo estás, Fernandita? Ahí está la Plaza Italia, estamos mostrando, y ahí está la Fernandita Acevedo, que está regia estupenda, como siempre. ¿Qué me mostráis a mí? Mira cómo está la Fernandita Acevedo. ¡Oiga! Está espectacular, mira, linda. Ahí está el hueco de la ¡Oh! ¡Sáquenos, carito! ¡Sáquenos, carito, de ahí! ¡Córtenle el carro, bueno, aprovechen! A ver, ahora sí, ahora sí. No, venga para, venga para, venga para acá. Venga a un lugar protagonista. Venga a un lugar protagonista. Mira, Fernandita Acevedo. ¡Qué linda! ¡Brasil! Ah, gusto verla de nuevo. ¿Está bien usted? Muy feliz de la vida. Así la veo. Va.
Estamos en nuestro Mentira Bien. ¿De verdad estaba en la Plaza Italia usted? Sí, pues estaba, me pasé a tomar un piquito sour mientras me venían a buscar, pues mientras con los chiquillos celebrando. Todo el mundo está feliz, está hasta los carabineros están celebrando ahí. Ahí está el hueco donde estaba la Pamela, ¿viste? Mira. Ahí está, sí, pues. ¿Te mandaron saludos de allá? Parece que está la manzana, qué bala. Sí, ¿cuál fue el gol que más gritó, Pamelita? El de Jean Bourseillou. ¿Sabes de almohada acaso? No, el de Jean Bourseillou. Fue de sorpresa, no lo esperaba. Yo creo que sí, Bourseillou tampoco. Pero no, lo deseaba. Lo deseaba. Y pobrecito. Y sin casi hacer nada, ¿no? Y aparte que ha sido tan babuleado el pobre Jean Bourseillou. Babuleado. Sí. Con bullying por entre medio. Entonces está bien que ella metió ese gol, se lo merece. Aparte que no le quedan muchos años más en el fútbol. No, pero no, merece todo el reconocimiento. Oye, le mandamos desde acá un aplauso grande a Bourseillou. El mejor gol, el más importante. Quiero, por favor, mostrar en este momento cómo sacan a dos jugadores en camilla dentro de esta ya prácticamente anécdota del fútbol. Bourseillou. Mira. Esto es lo que no hay que hacer, ¿no? ¿Pero qué? ¡Póngase de acuerdo! ¡No hay comunicación! Espera. ¡Ah, qué bueno! ¡Mira, pero! ¡No! ¡Eso es una Kama Sutra! ¡Pero qué le hice! ¡No! Italia estaba celebrando, la vamos a calzar al tiro con un chiste a la Pamelita Lega. Uy, pero así de entrada, pero quiero decir ningún chiste de fútbol. Oiga, usted llegó más tardecito, ahora hay un sensor más jodido que la ascensora que había. Sí, está complicado. Hay una administración nueva, así que tiene que regular las palabras. Yo por tengo ejemplo, un chiste si en algún momento va a nombrar al miembro masculino, dígalo en inglés. Claro, corner. Michael. ¿De penis? Ya. No, pero un chiste tierno. Ya, chiste tierno. No es de fútbol, pero un chiste tierno. Había una niñita, no era yo por si acaso, que le encantaba jugar sin calzones. Le encantaba. No se llamaba Valentina, eso sí. Le encantaba jugar sin calzones y resulta que la mamá ya no sabía qué hacer porque la pillaba ahí a putín pelado jugando, con vestido más encima. Chiste blanco. Entonces va y le dice, sí, súper blanco. Entonces va y le dice, hija, no tienes que más jugar sin calzones. Y la niñita chora dice, bueno, ¿y por qué no debo jugar más sin calzones? ¿Qué me va a pasar? Bueno, porque si tú andas sin calzones, se te puede, ve una frutera y ve una papaya, se te puede caer la papaya. No. Ah, dijo la niñita, o sea que se me puede caer la papaya. ¿Qué? La papaya, hija. Si tú andas sin calzones, se te cae la papaya. Chuta, ya mamá te voy a hacer caso. Bueno, la niñita se fue a jugar y le duró bien poco, por entró por aquí y le salió por allá. Entonces, ¿dónde? Por aquí, ya, vos sabés por dónde entra que saca. Entonces. Ya, voy, madulaki. Ya, pues, compórtese. Sosígate un poco. Pasó media hora y la cabra chica andaba jugando de nuevo sin calzones. Y la mamá se enojó. Pamelita. Y fue a buscar la papaya. Y se la dejó a la Pamelita. Se la dejó puesta y cerquita donde estaba jugando. Pasan 20 minutos y llega la cabra chica, la Pamelita, roja, más transpirada que calcetín de mormón, señal chascona. Mira. Y llega y le dice: mamá. Mamá, teníais razón. ¿Con razón con qué le dice la mamá haciéndose la lesa? Claro. Con lo de la papaya, que si andaba sin calzones y me iba a caer. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Porque me saqué los calzones y se me cachó la papaya, pues, mamá. ¿Y qué hiciste, hija? Me la metí como pude. Cuidándose, siendo muy prolijo hasta llegar a las 11:30 de la Pamela y se tira el chiste de la papaya. ¿Debo colegir que estoy quedando como el orto? ¡Ya, pero no! Sí, estamos esperando hasta las 11:30 para poder largarnos. A las 11:30 aquí el editor prometió un momento sin censura de Don Carter. Sí, señor. Caramba. Espere a las 11:30, viene el gollete. ¿Cómo será los triple X, güey, si eso es solo blanco? Pero es tierno, chiste. Oiga, la gente en Twitter se está comunicando con nosotros a través de @mentiraslared. Se piden más chascarros relacionados con el fútbol, los mejores videos también que tenemos. Chascarros completos generalizados como el que viene ahora. A ver. Este sí que fue de jardín, de todas esas cosas.
pareja, así que fue bicicleta también. Oye, eso es la Plaza Italia. Eso es de fútbol, po. Mira. Ahí estoy yo cuando niño. Ya. Sí. Oh, pero mira. Tiene que ver con el fútbol. Porque... ¡No! El papá es futbolista. No, y se enojan con el fútbol. Oscarito, ah, no. Mira, ¿a dónde me viste el gato? Gato muerto. Oye, gato mira, muerto. Gato, weón. Impresionante. De espalda. Oye, pero eso es raro, ¿eh? Oiga, este gato está buenísimo. ¿El gato juega fútbol? No, pero en la casa es un futbolista. Oye, ¿qué ves con el fútbol? Qué chucha le pasa el video. Ay, pasaba el novio. Mira, qué lindo momento. Sí, señor. Por supuesto. ¿Y van a, qué? ¿Van a reemplazar a la novia? ¿Y van a poner a la suegra? ¡No! ¿Qué hace? El novio no sabe, está vendado. Se me quitó las ganas de comer. Hay algunas suegras que son más ricas que la novia. Eso es verdad, la lagartija. Ah, usted tiene experiencia en la cosa. No, me lo contó un amigo. ¿Pero y qué le va a hacer el novio? No me digáis que le va a dar un pato. No. Lo terrible sería que le hiciera... Eso es abuso de poder. Le va a hacer un caco Kiko pensando con la novia. Lo terrible sería que le hicieran eso a la luna de mierda. Kiko le va a hacer. Ojalá que las hubieran de afectadas. Oiga. Mira, ahí lo están guiando. Y la misma novia. Esa es la mujer con la que te casaste. Y va a confiar en ella para el resto de su vida. Y para el resto de su vida. Se lo partió cagando. Yo que él... El marido de la señora está... Hay que lavarse las manos con cloro. A ver qué tenemos aquí. Ah, no, esto sí que se va a excitar la gente. No. Córtenlo, no. No, no, no. Aquí cualquiera se excita con esta cuestión. No queremos motofilia. Ah, no. Esto es lo que dijo Sócrates. Ah, no. No. Ah, no. ¿Qué le va a hacer? No. Ah, no. Toro degenerado. ¿Qué? ¿Qué va a poner el toro? Una como esta no había visto nunca. No, mira. A todos nos ha pasado. Sí. ¿La había pasado con la bicicleta? Le llenó el tanque, pero no con bicicleta. ¿Quién ha confundido alguna vez aquí, ¿no? ¿Qué hace este guatón en el muelle? Mira Claudito Reyes lo que hace. Atento. Ya, se quiere lucir. ¿Se lo van a comer? Ay, lo ha puesto 5 minutos aquí y queda sentado ahí en la silla. Va a saltar la silla, mira. Y... ¡Oh! ¡Oh! El perro por lo menos se lo chifla ahora. Esa es la parte 2 del video. A ver, acá. Hoy la de la moto me la puedo llevar para la casa, ¿no? Mira. La aclar. Yo con la pata. Se pegó en la papaya. Se machucó la papaya. Se pegó en el anuro. Me quedó el calzón con mermelada. No, esto. No. Esto huele mal. ¿Se refiere a Charlie? No. ¡Viven a buscarte que se cagó! No se ha dado ni cuenta. Oye, pero está la masaca ahí. Está complicado, ¿eh? Ahí se va a caer, ahí se va a caer. Me avisan que este es romántico, este entiendo. Mira. Así quiero pasear yo a mi señora. ¿Y con quién, weón? Me parece que va a salir la lapa, weón. Titanic. Sí, casi se va por la alcantarilla, ¿verdad? Oh, y
pollera para que no se mojara la comadre. Primera vez que Juan mojaba la polola. Después tomó agua del mar. Un calor. No. Tú no tenés calor. Estoy cagado en calor. Estoy más transpirado que calzoncillo taxista en el verano. Es que ese gato de con la peluca, weón. Sí, está bueno, está bueno. A ver, lo bueno es que están saliendo todas las. La. Todas las liendres a tomar sol. ¡Oh! ¡Oh! Ese es mala wea, ¿eh? Ese es una vara, pues, weón. ¿Y qué? ¿Qué con la vara? ¡No! Tenía aro 15. Bueno, el secreto. Bueno, bueno, mira. Un video mío. Mira, eso es un buen. Camarín de España. Épale. Sí. Los Globos Trotter. Por favor, quiero que me confirmen la hora. ¿Cómo andamos? Falta todavía. ¿Cómo estamos en relación al año pasado? ¿Cómo está, Erika? Son las 23:11. Los chistes. Pero a las 23:30 se las falta mucho para las 23:30. Yo diría que la adelantaran un poquito. Oye, qué lindo esa toma que hizo ahí. Mira, qué lindo. ¡Censura! ¡No! Don Carter, por favor, haga lo que quiera. Oh, ¿en serio? No me atrevo, realmente. ¿Tú sabes lo que significa cuando te dicen a lo que quieras? Sí, señor. Casi saca buruburu. No, sí. No, casi voto los chavos. No, tranquilo. Se me olvidó. Bueno, el chiste. No, mira, esta es una parte romántica de la weá. Esta tarjeta de la red fue robada. Esto fue cuando se inauguró la red. Esta era la tarjeta que le dan a los productores, no las cagas que les dan ahora. ¿Cuántos años tiene eso? Tiene más años que este weón. 23 años de 23 años, no sé. Aquí hay todavía que pueden confirmar camarógrafos de aquella época. Yo inauguré la red. 23. Sí, señor. ¿Y un número de hijos que tiene Claudio Reyes? Eso. No. Yo tengo 27, güey. Bueno, puta, por va. De 28, estoy esperando una ya hora. Se dejan de huevear para contar antes que se volvió el chiste. Déjenos, abuelito. Déjenos, un cáncer. Ya. Oye, va un cieguito al médico. ¿Ya? Entra y le dice, doctor, ¿le puedo agarrar la cornetita con las dos manos? Cornet. Pero, ¿de qué se trata? Le dice el señor, ¿por qué me quiere agarrar? Lo que pasa es que vengo a hacerme un examen de la próstata y quiero estar seguro que no me voy a meter pico. Tierno, pico tienen las aves. Claro. Había que esperar hasta la 11 y media. Más respeto con la chiquilla, por favor. Ahora lo que no entiendo es por qué, si está contando un chiste de Don Carter, Ignacio insiste con el otro plano, güey. No entiendo. No entiendo por qué, güey. Porque hay una cuestión que usan los árabes. ¿Cuál es eso? Una fijación. Son una fijación de cachete. Oye, entre a propósito, ¿ustedes saben cómo se dice sexo oral en árabe? No tengo idea. Al-bahad mamad. ¿También la cae? La media noche de Don Carter. Buena Oye, quiero saber a qué vino Charlie, porque la semana pasada estuvo callado todo el programa. Señor, no hable nada usted. No, tú. La
La semana pasada, don Charlie subió el rating. Usted no estaba. ¡Vuelve, cabro de la iglesia, para acá! ¡Vuelve! Ya. A ver, vaigamos. ¿Qué hace? ¿Dónde está la cachorrita? ¿Cuál es? Yo tengo miedo al Charlie. ¿Trajo cachorritas? ¿Cachorritas? Venga, vamos. ¡Mira, venga, lindo! Permiso. Adelante, hombre. Viene bañadita, desparasitadita. Ya, pues. Perfumadita. Incluso vienen afeitadita. Esta se hizo el mohicano y esta otra se hizo el Hitler. ¡Ya, pero! ¡Charlie! ¡Grande de público! ¡Chachi! ¡Viva Chile! ¡Somos los campeones! ¡Somos los campeones del mundo, papá! ¿Viste cómo paseamos los australianos, sí? ¿Para qué hablas como argentino, weón? Me estás hablando como argentino, ¿viste? Oye, sí, te encuentro la razón. Partimos con el pie derecho. Te encuentro la razón, partimos con el pie derecho, eso es verdad. A ver, están discriminando. Pero de ahí, Charlie, a que salgamos campeones, ¡qué harto! Puta, quería agua fiesta, cabrito. ¿No viste que a los pailones les dimos guaraca como vos anoche a la que te conté? Ya. Si seguís con esa actitud, vamos a llamar al guante de la iglesia de nuevo, el del viernes pasado, para que suene. ¿Cómo se refiere a Eduardo de la iglesia? No, weón, a Caradima. Obviamente, weón, al de la iglesia, po. Eduardo de la iglesia. Eduardo de la iglesia. Además que a esta hora Caradima está viendo el muro. Le gusta Miguelito. ¡Ya, pero! Charlie, por favor, contrólese de alguna vez por todas. ¿Sabe qué? Yo me alegro mucho, la verdad, de que Chile haya jugado, de que haya obtenido un triunfo con Australia, pero yo prefiero ser realista y tenemos que ser sinceros y honestos todos. Arturo Vidal anduvo ahí nomás. Oh, puta, querís mala onda, güey. No es mala onda. ¿Pero qué? Tirando para abajo, güey. Este weón es a perder la fiesta hasta en la isla de Quien Piña, weón. Ay. Este weón, fome, weón. ¿Sabés qué más? Vos le quitáis hasta la risa al Viñuela, weón. Ahí está. ¿Qué importa que no haya jugado bien Vidal, weón? Si jugó bien el Sánchez, Valdivia, Vargas, Medel. Agarra puro hueones feos, pero buenos para la pelota. Feos los hueones, pero buenos para la pelota. Ya, cortito, Sánchez ahí. ¡Sí! Ya, ahí nomás. Ahí nomás, cortito. Oiga, pero. Como el 28. Disculpe. Igual que. Disculpe que insista, pero ¿sabe que usted no me ha presentado a sus cachorritas en esta ocasión? Por favor, preséntemela, tan preciosa. Mira, cada 4 años presento a esta. ya, pues. Es que el mundial pasado trabajamos juntos también. Ah, ya. En otro canal, otro programa. Es que usted no se puede fiar uno, güey. Estas cabras, la verdad, las cosas, chiquillos, no necesitan presentación. Lo que necesitan es una bañadita. ¡Ya! Preséntemela. Pero voy a presentártelas igual. Presénteme. Ella, ¿cuál es su nombre? Lía. Lía, ¿cuánto? 30 lucas. ¡Ya, pero! ¡Respétela! Lía. ¡Respétela! Sí, señor, sí. Ya. Lía, más conocida como la Palumbo, creo que, ¿no? ¿Por sí, qué? La Palumbo, sí. ¿Por qué la Palumbo? Porque te da la cabeza por 2 lucas. ¡Ya! Dice la Lía. Buenas noches, señorita, ¿cómo está? Gusto saludarla. Yo no la vi la semana pasada acá. No, es que a ella la agarró el saco. Entonces, qué pesado, güey. Se había arrancado el buen sol. Y la Lía viene recién saliendo de un porn natal, así que estamos ahí. Un saludo. Saludo a las cachorritas de la semana pasada. No me acuerdo de los nombres, pero a una le decían la Cepech. ¿La Cepech? Sí. ¿Por qué? Te dejaba seco. Ya, pero. ¿Y la otra? Y a la otra le decían el Super Taldo. ¿Por qué? Porque era chico a pico chituare. Ya. Aprovechamos también de mandarle un saludo a ella donde quiera que estén en este momento.
Pero. Oye, le presenté la, esta otra cachorrita, la segunda. Ah, sí, sí, ¿cómo? Claro, le presenté solamente la primera y me faltó la. Ah, ya, ¿cómo es su nombre? Leslie. Leslie, Becola Leslie. Ah, ya. Más conocida, a ella le dice la final de teleserie. ¿Por qué? Te deja con los mocos colgando. ¡Ya! Pero dijimos la hora, 11:21. 11:21, estamos cerquita a las 11:30. A las 11:30 hemos puesto como límite y se las mandó solo. Oiga, ¿usted cree, Charlie, que las cachorritas vean finalmente el mundial por los personajes, por los hombres, por los varones que están ahí o no? De más que sí, pues señor, de Michael. ¿Ah? ¿Cuál es su jugador favorito? ¿Cuál es su jugador favorito? ¿Cuál es su jugador favorito? Sánchez. ¿Usted? ¿Cuál le gusta a usted? ¿Mi favorito? Sí. Iniesta. Iniesta otra. Charlie, pero tómeme en serio. Oiga, antes sus cachorritas venían con usted y usted traía auspiciador, ahora viene más. Exactamente, cabrón. Tenemos auspiciadores, aunque no lo creas. Sí, señor. Con el gentil auspicio de Pizzería Valentina Roth. Las más calientes y se entregan inmediatamente. Ya. También contamos con Agencia de Turismo Viajes Paloma Aliaga para compartir en familia. Además de ampolletas Luli Love. ¿Cuáles son esas? No son muy brillantes, pero calienta más que la cresta. ¿Sabe qué, Charlie? De los auspiciadores me gustan mucho lo que acaba de decir, pero quiero escuchar otros auspiciadores suyos. ¿Más todavía? Sí, pues. Corse My Horse. Contamos también con el patrocinio de Electrodomésticos Negro Piñera, lo mejor en línea blanca, para comprar en todos los locales. Pasó. Charlie, ¿tiene más auspiciadores este programa, no? Sí, of course, Michael. Oye, está auspiciado esto. Uy, para eso, mire, mejor en vez de auspiciadores le voy a tirar unos pensamientos. Ah, ¿te qué parece? Lindo, ya. Que con me gustan sus pensamientos y sus locuraciones. A ver, vamos al... ¿Dónde está el alumbrador? Por favor, tírame los genitales. Despacito, así, porque la noche le dieron como caja, así que... Ahí, es un poquito de retumbanza. Dime con quién andas, porque puta que está rica. Radio La Puntita del Salado. Ese igual lo conoce, el Salado. Una zona que está en el norte. O La Puntita que está. Tengo otro también, otro más. A ver. Parte este otro. Ya. Tengo este. ¿Cómo que dice este más o menos? Más vale tarde. Es una copia de este programa. Radioterapia directamente del Hospital del Cáncer. ¡Puta, ya! ¡Ya! ¡Muy negro! Me parezco... parece, weón, que me está escribiendo el libreto el libretista Ledo Caroe, weón. El Lucho Lini parece que está escribiendo. Trajo, además de los auspiciadores, los pensamientos, imagino que trajo radios también. Exactamente, aparte de las pilas, también traje otras radios. Y estamos saliendo por distintas frecuencias, ¿sí? En extranjero estamos saliendo Radio Claudito Reyes en California. Eso es verdad. Pregúntale a tu hermana, pues, güey. Respeta al público. Tuvo 3 días caminando. Ya, si no hace falta más. Y también estamos saludando a Radio Nachito Gutiérrez por Detroit, que ya, está transmitiendo también. Y también estamos saliendo para Radio para el Sur, Lota Alto y Lota Abajo. Tengo una amiga en Lota Abajo, está muy orgullosa de su zona. Ella es Lota Vagina Enorme, ella es de corazón. Corazón grande. Le mandamos un saludo a Lota Vagina, a todos los Lota Vaginos. Y a las Lota Vaginas grandes que son de corazón. ¡Sánchez ahí! ¡Sí! Ahí nomás, corte. Ya, mira, ¿por qué? Corte. Charlie, usted de verdad, en su foro más íntimo, ¿cree de verdad que vamos a ganar el mundial? Pero Corse me dijo, Corse, pues, hombre. Si Don Zampa sabe lo que hace, señor.
te apuesto lo que queráis y el que Bielsa debe estar a punto de matarse. ¿Por qué? Debe estar diciendo, ¿por qué chucha no le di la mano a ese weón? Tiene que estarse diciendo eso de eso. Pasó parejito ese weón, no lo entendió, ni yo lo entendí, weón. Ni yo lo entendí, weón. Yo repito la weón, ni yo lo entendí, cabrón. Estoy de acuerdo con ustedes. Si alguien lo entendió, nos escribe arroba mentira en la red, por favor. Ah, por Piñera de García. Está inteligente, weón. Oiga, Charlie. Uh-huh. Usted de verdad, y disculpe que sea majadero y que insista, pero usted de verdad cree que Chile... de verdad usted cree que Chile va a ser campeón del mundo, Charlie. Oye, ¿ah? Eres buen hincha, ¿eh? Sí, pues. Pero te pasaste pa' hincha wea. Te están diciendo de que Chile va a ser campeón del mundo, Gil. Y no solo eso, señor. Chile será el país del fútbol. ¿Ah, sí? Sí, señor. Barcelona, señores. Sí. Clavito Godoy entrenará al Real Madrid. El Peineta Garcés será el presidente de la FIFA, mierda. Todos corruptos también aquí en Chile. El Coca Mendoza será, va a ir al fútbol italiano y allá va a comer fettuccine con esa elegancia que lo caracteriza. La verdad, Charlie, es que eso sería maravilloso. Ya, pues, bueno. Escucharlo a usted me ilusiona, sería maravilloso. ¿Sabe qué? Es más, le creo, estoy seguro de que Chile va a ser campeón del mundo. Eso, señor Corario, ahí va, así me gusta, señor. Así tiene que ser. Yo, de hecho, estoy tan seguro de que Chile va a ser campeón. ¡Sáquese ahí! ¡Sí! ¡Pelé! ¡Sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Así, señor, así se hace. ¡Sáquese ahí! ¡Sí! ¡Chileno, chileno! ¡Chileno de corazón! ¿Sabe qué? Me ilusioné tanto con lo que usted acaba de decir que estoy seguro que los españoles lo vamos a comer con zapato el mar. El miércoles. ¿Cómo dijiste? Lo vamos a comer con zapatos los españoles. El miércoles. ¿Por qué nos toca con España? Con España, po. ¿Con los campeones del mundo, güey? Con ellos nos toca, po. Pero da lo mismo si usted dice que Chile va a ser campeón del mundo. Da lo mismo los españoles, po. No, no, pues aquí. No te pongáis weón, pues Jean-Philippe. No, po. ¿Cómo le vamos a ganar a España, po, weón? Cagamos, puta, dale. ¿Cómo lo me decía antes, po, weón? ¿Pero qué tiene? Usted acaba de decir... Espinadito, Claudio, ¿me entiendes? ¿Está resucitando? ¿Me está penando, weón? ¿Por qué llora? Pero por culpa tuya. No entiendo la vara, porque usted llega acá y dice, ah, Chile, campeón del mundo, claro, toca vendo a saltar en Italia, y ahora cuando le digo que España empieza a regular. Es que no, pues ellos estamos cagados, weón. ¿Pero por qué? Porque España... Imagínese si por un momento nosotros le ganáramos a España, señor. ¿Qué pasaría? Nos cortan la luz, el gas, el agua, toda la... Ese se río porque ¿sabes? Entendió, güey, inteligente. Es gordito, feo, güey, y mariconcito, pero entiende, güey. Lo importante. Es inteligente, lo importante es que hoy día ya obtuvimos el triunfo 3-1. Chile sí, frente a Australia. ¡Sí, sí! ¡Sí! Aplausos para Charlie Badulaki y sus cachorritas también. Acompáñenos para acá. Venga, 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 venga. Oye, los tomo como rey, están listos, ¿no? Tan secos, sí. Están, pero sin nada. Ya se viene todo como rey dentro de los próximos. Me tienen preocupado, es lo así, weón. Sin nada. Ay, ay, ay. Oye, ya, me asusta hasta ahora porque son las 11:30. Párame la música, párame la música. Yo quiero decir una cosita, que yo estoy muy contenta porque me reencontré con Ángelo, que nosotros nos conocíamos de antes. Ah, sí. Sí, pues nosotros hasta nos tuvimos nuestra historia con Ángelo. Ah, sí. Sí, nos encontramos acá, pero tiene sorpresa. ¿En qué motel? Mira. Ah, nos fuimos. Hace como un año que no lo veo, pero debo decirle que está bien. A ver, por favor, Ángelo, acompáñeme acá, Pame, por favor. No, que es muy bonito, que recreemos la escena. Sí, no, que nos encontramos de nuevo. Está. Esta es la que dijiste que tiene un gran corazón, Ángelo. Tiene un corazón tremendo. Lo bueno que estáis súper romántica. Claro. A ver, música romántica, por favor. Trabajamos juntos. Oye, Ángelo, esta es la que no te quisiste comer por guatota, por favor. A ver. Espera, que tenemos un problema. Tenemos un problema porque me dicen que hay una ex polola de Ángelo acá. Oh. ¿Quién es, Juan Carlos? No, yo no.
¿Rodrigo? ¿El Rodrigo? No, no, es verdad que hay una escolar aquí dando vueltas. No, yo no. Lo vamos a dejar ahí nomás. No, ahí nomás, no. No, no, súper buena onda. Buena onda. Se conocieron en catequesis. Sí, trabajando súper profesionalmente. Atención, que llega el momento nuevamente de irnos a la música. Están afinando por ahí los vientos. Vamos todos, chiquillos, acá a bailar, porque llega la música de nuestros amigos de Domo Como Rey. También de disfrutar de la belleza del fútbol. Así es, queridos amigos. Va a desfilar el... Don Carter. Pero Don Carter en Conales. ¿Dónde juega Chile? Es lo que nos preguntábamos todos. ¿Dónde jugó hoy día? Sabemos el nombre de las ciudades, pero ¿a qué se dedican esas ciudades? Hoy día, ¿cuál es el entorno? Hoy día Julia. ¿Cómo se llama? Julia Bá. No, Julia Bá. Julia Bá. Yo quería ir para allá a esa ciudad. Claro. Pero me tinca que he estado más de alguna canción. Me han llevado. Muy bien, para explicarnos en qué consisten estas ciudades, por favor, quiero llamar a nuestro escenario, a las modelos que están presentes. Mira, un aplauso, por ejemplo, para Lía Lippi. 12.500, 12.500. Fernando Acevedo. Río de Janeiro, Sao Paulo. También. Cuyabá, te lo regalo.
Adriana. A mí déjenme el del medio. Y Leslie. Qué lindo. Este raja, weón. No llovió hoy día, weón. No llovió hoy día, weón. Charlie, contrólese. Contrólese. ¿Cuándo tiene el sede? Todavía. 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 Quiero preguntarle, permiso, que me voy a cruzar por aquí, permiso. Quiero preguntarle a Lía Lipi si usted ha tenido la oportunidad de estar en Río de Janeiro alguna vez. Oye, ¿qué está No ha tenido la oportunidad todavía. El pololo no la lleva. No, que se raje entonces, que se raje con alguna cosa. Por favor, podemos entrar e ingresar el mapa de Du Brasil, de las ciudades que también están presentes acá, para que vayamos interiorizándonos de qué es lo que pasa, en qué lugares está jugando nuestra selección. ¿No ha tenido entonces Lía Lipi la posibilidad de estar en Río de Janeiro? ¿Le gustaría? Me encantaría. ¿Conoce Brasil en general? No conozco Brasil. Nada, nada. Florianópolis, nada, nada. Absolutamente nada. No. ¿Sabe qué significa? De verdad, ¿significa eso Río de Janeiro? ¿Qué cosa? ¿Qué? Me dicen que Río de Janeiro significa lugar de arco y flecha. ¿De a dónde, por no te... De Janeiro. Dejen el whisky, por favor. Río de Janeiro, lugar de arco y flecha. El portugués lo dice todo. Es la segunda ciudad más poblada de Brasil, Río de Janeiro. Conocida, por ejemplo, por el pan de azúcar, por el Cristo Redentor. Y será una de las sedes de nuestra selección. Acá está Río de Janeiro en este momento. Lía Lipi, muchas gracias por traernos Río de Janeiro. Fernandita Acevedo, Sao Paulo. Qué linda ciudad. ¿Quería hacer algo primero? ¿Qué quería? A ver, ¿quién? Que no para de sudar. Me tiene como así ya. ¿Quién no para de sudar? ¿Charlie Badulaqui? Es más desordenado. A ver, Charlie, venga, por favor. ¿Qué se está arreglando? No, le voy a pasar esto. Ah, ya. Qué poco caballero. Ah, qué lindo detalle. Qué lindo detalle. Señorita, ¿cómo que ya no quedan? Y después se queja, me tenés caliente, po. ¡Ya, pero! ¡Charlie! ¡Por favor! Fernandita, le agradezco mucho este detalle que usted ha tenido para con Charlie de regalarle. ¿Ha estado usted en Brasil o no? La Lía también lo puede ¿sí? hacer, ¿ah? ¿En qué lugar de Brasil? ¿Qué lugar? ¿Ha estado en Sao Paulo? ¿Qué le parece la ciudad? Hermoso. ¿Sí? La gente muy carismática. No, son un... Es un país de felicidad. El carrete es prendido, ¿no? Sí, también. ¿Sabes? Dicen pero tú sabes. De carrete algo, pero de Sao Paulo no todavía. Para las chicas está Ángelo en Cuiabá. ¿Qué? ¿Ha tenido la oportunidad de estar en Brasil? Vivo en Brasil. Brasil con Bam Maceda. Esa otra. Esa otra. Pero ha estado en Brasil en algún momento, ¿no? Haciendo lo que usted fala. Ah, de Brasil, de verdad, con la Alameda. Oye, Ángelo, ¿puedes mostrarle, por favor, la sede a las chiquillas también? Una vueltita para mostrarle la sede a las chiquillas también. La polera afuera, dice. La polera afuera. La polera, oye, ¿qué son? ¿Pero por qué hacen eso? En uno de los días más fríos que hemos tenido. Un ayudante. Ayúdenle a Lipi, por favor. A pedido del público, la polera. Polera amor de una mujer. Hay que sacarle porque está como cargado. Gracias, Pamelita, por esa ayuda. Mira. Oiga, pero no. Cuidado, no se acerque tanto a la Pamelita. No me mueve con mucho. No, que no te escucho. No, que te puedo tener problema. Está muy sano y a usted le pagaría el arriendo. Yo te lo dejaría con daños estructurales, mi amor. En serio. Ya que Dios me lo bendiga, me lo santifique. Gracias. Le pagaría el arriendo, qué lindo. Adriana, ¿ha tenido la posibilidad de estar en Brasil usted alguna vez? No, he tenido algo. Yo soy argentina. ¿Argentina? Ya. Entonces a Brasil no pasa, pero ni por si acaso. No sé. Pero si no, tengo a Chile. ¿Hace cuánto tiempo en Chile? 17 años. Pero, Oscarito, qué mal gusto. Oscarito diciendo que acá atrás está el obelisco. No, por favor. No es chiste, porque ¿cómo se...? Ya. Está Leslie también con nosotros. ¿Ha estado en Brasil, Leslie? Nunca ha estado en Brasil. Nunca nadie la ha invitado. ¿Qué es lo que falta para que un hombre la invite a Brasil? ¿Es también a Leslie? ¿Acá?
Ya, pues. No, ya. No, es que la liga también me hace cala. Ah, se acordó usted del comercial de los mineros. Por eso estaba en el fondo. Está aquí complicado, mírenlo cómo está. Sí, está aspirando. Está. Cuidado con Carter. Cuidado, don Carter, que se le paró hace poquito el corazón, entonces está complicado. Quiero que le demos un aplauso a nuestra chiquilla y a Ángelo también, que nos entregan estos lugares, las distintas sedes. Quiero a propósito de Brasil que ingrese nuestro amigo Joao. ¡Joao, querido! Este fin de semana, Día del Padre en Foguileña. Sí, pero primero que todo, felicitaciones a Chile. Ya, y lo invito ahora. ¡Viva Chile! Muy bien. Yo lo invito a todos los chilenos para seguir conmemorar el Día del Papá del Foguileña, el mejor restaurante de comida brasileña de Santiago. ¿Qué es lo que va a haber? Sorpresa, me imagino. Un carnaval derecho de Río de Janeiro con mucha batucada, mucha mulata. Además, tenemos promoción para todos los papás que llegan y digan, lo vi, mentira verdadera, regalamos una botella de vino. ¡Eso! Están ubicados en la Panamericana, kilómetro 48. Puedes visitarlos en www.foguilena.cl, al teléfono 284-66428. Ahí Joao siempre da la mejor atención. Pero por supuesto. Querido amigo Joao. Viva Chile, muchas gracias. Viva Chile. Muchas gracias, amigo. Nos encontramos todos el fin de semana. Viva para ver. Gracias. Chiquillas, se pueden quedar por favor aquí con nosotros. Las invito a que se pongan acá. Ya vamos a traer asientito y todo para que estén más cómodas también. Pero antes, ya que estamos bien pasados de las 11:30 en realidad, llega a 23:46, llega el momento de algún chiste, por supuesto, de Don Carter. Sin censura. Y si es que me van de huevones, me deja contar porque. ¿A quién le dice a puro? No, a estos que están allá. Este bar. Bueno, sin censura a esta hora, ¿en serio? Mándese nomás. Oye, venía una mina sensacional por una calle. ¿Ya? Rica, rica, tan rica como las chiquillas que están acá. Ah, rica, rica. Buena. Y un huevón venía por frente del cementerio, caminando tranquilo, con la mano en los bolsillos, y de repente la mina se le para adelante. No. Se abre la blusa, se saca el sostén y le muestra los pezones que parecían hamburguesas. Y le dice, quiero ser tuya. Y el gallo dice, no puede ser. Dice, la cueita mía. Se baja la falda, queda en calzones, pesca, mete este dedo nomás y para el lado. Y se corre, le muestra el bigote guaso. ¡Ya! Quiero ser tuya. El gallo dice, no puede ser, la cueita mía. Levanta una pierna y le muestra el anuro, para no decir el sapo. El batracio también. No, pero la papaya se toma, sin yo me la tomo. Yo me la llevo a la boca. Sin pepa. Bueno, la cosa es que el gallo dice, no puede ser, la cueita. Yo estoy dispuesto. Mira, le dice, aquí en el cementerio, crucemos, vamos a estar tranquilos. El weón decía, puta, la huevita mía, esta mina buena. Se empelota, el weón justo se lo va. Y de repente viene un trueno, weón. Y la mina se transforma en el diablo. Y el weón sale arrancando a poto pelado, weón. Y seguían los truenos, weón. Y resulta que lo primero que encuentro, había una iglesia en la entrada del cementerio, y el weón se mete y se esconde detrás de la cruz. Y el diablo, weón, corre y se frena ahí frente a la cruz y dice, agradece, weón, le dice, que te vi a la cruz, si no, te llevo al infierno. Y el weón se asoma por la cruz y dice, agradece que le tengo miedo a los truenos y no te hago cagar el culo. Improperio y grosería. Claro. Bueno, guarde. Pero bueno, dice por ahí con la galopa. Así han dicho, así opinan muchas. Muchas. Y muchas opinan que. Bueno. Estamos de regreso haciendo mentiras de viernes por la pantalla de la red. Antes de irnos a la pausa comercial.
comercial dejamos algo pendiente. Eso pendiente corre por cuenta de Charlie Badulaque. Graciela, Graciela. Me acordé de un chiste cortito, bien grosero, en vista de la parafernalia del caballero aquí, la coprolalia de este señor. Llega un caballero a pedir la mano de del suegro, dice. Buenas tardes, señor. Yo soy de Paraguay y vengo a pedir la mano de su hija porque me la quiero paraculear. Y el papá le dijo, ¿para qué? Paraguay, señor. Soy de Paraguay. Es de Paraguay, pero habla como los hueones. Sigue corriendo la pelotita, turno para Oscarito. Muchas gracias. A propósito de lo que estaba hablando él, me acordé de un caso que me pasó a mí. Yo estaba pololeando 4 años con una niña. Y llegué y le dije. Ah, las manos a la. No, señor. No meta la mano. Y llego y le digo, bueno, ¿sabes qué, mi amor? Ya llevamos 4 años pololeando, así que voy a la casa de tu papá. Ya es hora ya. Voy, ya está donde el tío, le digo, tío, buenas tardes. Tío. Vengo a pedirle la mano a su hija. Ah, por fin se quiere casar. No, quiero que me paje porque ya no me alcanza. ¡No! ¡Cinco y pajero! ¡Cinco y pajero! Con razón tiene los labios gruesos, güey. Pabelita, ¿tiene algún chiste más usted para entregarnos? Estaba en esta pensando mesa? Y sí, tengo uno. Ah, que hablo de una experiencia de una amiga. No. Que se llama Pamela. Sí, yo, claro. Una amiga que se llama Pamela. Igual siempre que una amiga que le pasó. Claro, una amiga que le pasó. Ha habido una fiesta, un carrete. Y se tomó unos caipiriñas como los que sirven acá. Ay, qué bueno. Y realmente empezó como a pinchar con un chiquillo, con un mino, la cuestión. De camiseta. Y él lo, claro, con un ratón puesto acá. Y le dice, oye, te voy a dejar a la micro porque una. Con la VIP. Entonces ya lo fueron a dejar a la micro. Ya. Y como que en el paradero, pucha, se empezaron a entusiasmar, ¿cachai? Oh. Un beso y otro beso, una cosa llevó a la otra, hasta que terminaron poniéndole bueno y en pleno paradero. ¡Ah, oh, qué rico! Chuta, terminó la cuestión, ya, un besito, chao, chao. Ella se subió a la micro, él se va y se va con cargo de conciencia, sí, pues, el Claudio. Yeah. Y pensaba, pues, la cabra, dice él, el Claudio Reyes. Decía, pucha, la cabra era virgen y yo no caché nada. ¿Otra más? Y por último, lo hubiera invitado, no sé, un motel, le hubiera comprado una flor, haber hecho un poco más romántico, pero fui el primer hombre en su vida y fue así nomás, po. Mientras tanto, la Pamelita iba en la micro y decía, puta, si yo hubiera sabido que le iba a poner bueno, me hubiera sacado las panties. Me dirijo directamente a los ejecutivos del canal, les pido excusa si algún improperio me he mandado o alguna cagadita, pero el público lo quiere. ¿Lo quieren? ¡Sí! ¡Vengan a buscarlo! ¿Con censura o sin censura, chiquillo? Es el que más grita y se hace así. Oye. Un compadre que vivía en un edificio va al departamento de otro, le toca el timbre y le dice, puta, bueno, abriste tú, weón, porque quería hablar algo bien serio contigo. ¿Qué pasa, weón? No sé cómo explicártelo, le dice, lo que pasa, weón, es que es sobre tu señora. ¿Qué pasa? Le dice, no, weón, le dice, me da pena, todos se cagan de la risa de ti, weón. Tu señora se ha acostado con todos los weones del edificio. Todos los weones del edificio. ¿Estás hablando tú, señora? Exactamente. Oh. Con todos los weones del edificio. Parece el caso cerrado esta weón. Y lo único, el único weón que se ha salvado el portero electo. Oh. Cáchate, ¿cómo sería de puta? ¡Aplausos para Oscar! Suavecito hasta ahora. Me prometió que tenía a varios, ya pasamos las 12 de la noche. Así que es momento para Oscarito. ¡Momento!
Esto para el chico. Eso. Bueno, me acordé de otra situación que me pasó. Oye, te voy a dar situaciones. Tiene más historias que la menú. Así vemos, así vemos. Te cuento dos dramas más y me hace una teleta. Ya. A ver. Oye, no, lo que pasa es que yo pololeaba con una niña. Antes de la que de pedí, la otra, de la de 4 años. Claro, le pedí. Entonces me dijo un día, oye, ya llevamos 4 meses, ¿por qué no me desordenáis la pieza? Dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no puedo porque mi mamá me dijo que ustedes ahí tienen dientes. Me dijo, no, pucha la señora, ¿qué? Si nosotros las mujeres no tenemos dientes ahí. No, si mi mamá me dijo que tenían dientes ahí. Mira, se baja los calzones, se abre de pierna y me dice, mira, ¿tengo diente ahí o no tengo diente ahí? Y yo la quedo mirando, ¿verdad que no tienen diente? Pero tenéis la encía para la cagada. ¡Oh! 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 ¡Qué grosero! ¡Oye! ¡Qué grosero, Don Carter! Sí, lo sabes. Plano general aquí. General, bueno. Llega un ladrón en un patio. Ya. Y ve una linterna en la noche, oscuro. Y ve un árbol, una flecha abajo y un letrerito. Se empieza a acercar, weón. La letra chiquitita. Y ve, weón, oscuro la weón, negro, weón. Había una cueva ahí entre medio de araña, weón. Había hasta un preservativo asomado. ¡Ah, pero! Bueno, la weón es que viene la flecha abajo y abajo en la raíz del árbol había un letrerito con letra chiquitita que decía: cuidado con los perros cacheros. Cierto, weón, todo cagado, puta cagado ese, weón. Y se arrastraba y metía la mano hacia la arena y ya no nada más, y de repente mete la mano y siente algo duro, weón, lo saca y una lámpara de Aladino, weón. Puta la cueita, dice el weón. Esto pasa los chistes. Y el weón, nada más, los chistes. Y el weón empieza más rápido que una paja a sobarlo. Asobar la lámpara y de repente ¡shau! Sale, weón, un genio. ¿Qué pasa? Le dice el genio. Gracias por salvarme, estaba aquí, me botaron el desierto, weón, Aladino me tiró. No se dio ni cuenta que se cayó la lámpara y yo cagué de la alfombra. Y así es que, claro, te voy a conceder el deseo que tú quieras. ¡Ay! El weón dice, lo primero que quiero es ser blanco. Segundo, tener harta agua. Y lo otro, le dice, lo otro que quiero es estar metido entre las piernas de las mujeres, mirar las piernas de las mujeres, en el fondo mirar los zapitos. Y el weón hace los pases más y los transforma en toalla higiénica, weón. ¡Oh! ¡Pero carte! ¡Qué mala cueva, pobre! No sé, no sé qué tan mala wea. Oye, lo que está pasando es que la administración nueva está poniendo problemas. Está poniendo problemas. No, que tengo uno de un... ¿Por los roseros o por los pobres? Tengo uno de una mosca. Ay, ¿Ese más suavecito? No, más grosero. ¿Más grosero todavía? Está bosteza. No, mira. Hasta el desayuno le vi a la mina ahí. Ya, pero... A ver el de la mosca. No. Tengo el que le pasó a la hermana de este compadre que va con el patas negras, va a un motel, ¿ya? Y va entrando al motel, weón, y ve que viene saliendo su marido con otra mina. Pero las mujeres, como son más rápidas que los hombres, le dice, así te quería pillar, weón. Menos mal que traje testigo. ¡Oh! El espíritu, güey. Yo quiero hacer una pregunta. Ya, diga. Pregunta, pero así. Bueno, en mi casa, que por favor, mi mamá se tape los oídos. ¿En qué se parece, en qué nos parecemos las mujeres a los bistecs? ¿Las mujeres a los bistecs? No, esa weá a mí me la cortaron. A mí me la cortaron, no la conté para mí. No, ya, entonces no, hasta ahí llegamos. No, está bien. Él tiene que ir grosero. ¿Cómo se llama? Grosero, entonces que hasta aquí llegamos. Pero es real. Quiero que vuelva a venir. Es real. Muy fuerte. Puedes, no sé qué opinas. ¿En qué se parecen las mujeres? Es un diplomático, sí, al lado de ese chiste, sí. ¿En qué se parecen las mujeres a los bistecs? No, sé, o sea, la única forma de que esto se pudiese llevar a cabo es que el público lo pidiera, sí, pero yo no. ¿Estás o no? No, 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 no,
chico grosero, güey, andas con la cueva. No me van a volver más a invitar al programa. No, por eso te decía. A ver. No, lo digo, no. Ya, arriesguemos lesión. Arriesguemos lesión. Ya. Las mujeres nos parecemos a los bistec es cuando sale sangre y que danos vuelta. Ah, eso es verdad. Pero es verdad, pues, es verdad. Sí, está bien. Sí, es verdad. Aunque antes sí, está bien, está bien. Es verdad. Es verdad, cuando sale sangre que da la vuelta. Es verdad, tengo que meter, sí, es verdad, pues. Pero aquí, ¿cómo llegamos? Bueno, ¿cómo? Muchas gracias por invitarme. No, pero, jamás volveré. Si el problema no es el chiste, te lo ratifica. Sí, ¿verdad? Es verdad. Oye, me tengo que ir. Es más, me recuerda a una... Ya, no, no. Me recuerda ahora en mis cachorritas que le decíamos la macha a la parmesana. ¿Por qué? Porque siempre terminábamos chupándole la concha. Porque... ¡No! ¿Por qué? Porque no dejaba palo parado. La más famosa era una que le decíamos la anteojos. Teníamos que abrirle las patas para meter la cabeza. La que le decían la maraca. No, ¿por qué? Porque le gustaba el pico. Y lo malo es que le mojé del sapo abajo, así que... ¡Ya, no! Vamos a secar con la lengua. Vamos a secar con la lengua, mierda. ¡Ya! Si no hace falta, no. Está fuerte la hueá, bro. Una vez caché entre copete y TNT, weón. ¿Qué es lo que tiene el motor en el vaso? Tengo aquí con el codo. Yo ni cagando, ni la canso. Me quedo el limón adentro, dice la... Ya, pero... Llega el momento del chiste de Oscarito. Sí, ahora voy a contar la otra mitad. No, habían dos amigos y uno le dice al otro, oye, ¿supiste que Priscila tiene el bichito del amor? No me diga, está enamorada, no tiene ladillas. ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más mentiras de viernes. Pamelita Leiva, bellezas femeninas, masculinas, así está nuestro programa en esta jornada de viernes. Quiero pedirle como paleteada, quiero pedirle un favor a la Pamelita. Pero, oye, antes, ¿tú sabes cómo se pagan los favores después, po? Voy a aclarar al debe. Pamelita, a modo de favor. ¿Podríamos ver nuevamente como nos deleitaste la semana antepasada con una rutina de lo que haces tú en el stand-up? ¿Podríamos ver algo así? Ya. Soy tan difícil, ya. Ya, bueno, paro, ya. Bueno, ya. ¿Me paro al tiro? Mándese aquí. Ok, la ya. Yo hoy día quiero decir... No, ya no me olvidé. Vamos a tapar el tiro porque estos son peligrosos. Yo quiero decir algo y quiero hacer una denuncia pública en contra de los programas infantiles que me cagaron la cabeza. Oh. Sí. Partiendo por la tía Pucherito con el tío Memo cuando me hicieron checar el chupete que he echado un mal y he chupado cada huevada en mi vida. Cada huevada. Más encima después teníamos estos programas. Aquel programa. ¡Oh! Aquel programa que es el mundo del profesor Rosa. Oh. Ese caballero que parecía travesti circo, ese pobre hombre. ¿Qué andaba con esa peluca rosada, bigote, teñó con blondon, con jugo yupi? No, no. Que más encima, bajo el emblema de educar, lo único que hacían era meternos el penis in the ass. ¡Ah! ¡El corner! ¡Es verdad! Es verdad, porque además parecía que era como un programa pasofílico, el profesor Rosa.
¿Por qué? Porque todos los sábados lo único que nos mostraban era al león engrupiéndose a la leona. A la jirafa poniéndole bueno con el jirafo. Al cangrejo engrupiéndose a la cangreja. Y yo, como uno repite todo lo que ve en la televisión, yo que tanto más y nunca, 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 nunca me engrupié en ningún mino haciendo esto. ¡Nunca! ¡Hice un culo ridículo! ¿Lo hago de nuevo? Ya. Ya. ¡Nunca! ¿A dónde? ¿Cuál es mi cámara? Toda. Ya. ¡Nunca me engrupí un mino! Gracias, profesor Rosa, haciendo esto. ¡Nunca! ¿Se ve bonita lo que sea? Sí, cuidado, cuidado. Aparte, después... Después teníamos, bueno, terminando que, aparte que ese caballero parece que consumía, no sé, alguna cosa, porque ese pobre pajarito que tenía dislexia, lo tenía todo el día pan con vino y anfetamina, por eso hablaba como weón. ¿Ah? Más encima nos engrupía que poniéndonos un cassette en la cabeza íbamos a ver las imágenes que se pelaba del Animal Planet, del viejo mierda. Y los weones, ¡ah! ¡De verdad! Es verdad. A todo esto, pero no tan solo era ese programa, porque lo después mejor de teníamos. Este programa era un cárter, venís con un wey aquí. No, sí lo respeto mucho, con cárter, que lo quiero. Y después no teníamos tan solo ese programa, pues teníamos ese programa que el animador era como un guacho, Marcelo. Nunca supimos el apellido de ese hombre. Luego, Marcelo, guacho. En serio, y ese tipo era como raro, porque él cuando estaba feliz sonreía. ¿No? ¡No! ¿Qué hacía el weón? Gritaba. A ver, el grito, el grito, el grito. Y es más, por su culpa, las minas celebramos así cuando estamos contentas. A mí me llegó la regla. ¡Ah! Es muy triste. No, es muy triste eso. Además, este gallo como compositor era bien malo. ¿Se acuerdan de esa canción que decía? Haga caquita, ya no... Oye, pero ¿quién necesita esa canción para ir al baño? Yo además me fumo un pucho y estamos los chulados, weón. Además, tenía... Haga caquita. Esa canción de mierda. Además... Por favor, ese te lo muevo después. Por 5 lucas en todo caso. Por 5 lucas te muevo el pollo. Bien. Pero es más, además tenía este staff de personajes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? El primer flight de la televisión chilena, el gato Juanito. Sí. ¿O no? Después tenía a este... ¿Ahí está el gato Juanito? Al gato Juanito, sí. Después tenía este tiburón que se comía cabros chicos. Un león que no salía del closet. Y tenía ese conejo Wenceslao. ¿Qué era qué? ¿Por qué derechamente no le puso a hueonao al pobre conejo? Pero como no nos bastaba con eso, traíamos programa del extranjero para cagarnos la mente. ¿Se acuerdan de Nubeluz? Sube a mi nube, Nubeluz. Sube. Traducción, fume marihuana, nosotros vendemos, somos burreras. ¿En serio? Incentivaba la drogadicción ese programa. Y después el show de la... Chucha. Chucha. A mí todavía me da miedo decir ese nombre porque cuando yo decía, mamá, quiero ver a la chucha, ¡pa! Una cachetada de suxa, me decía mi mami. Oh, ¿en serio? Suxa. Esa traducción que decía mi mamá, po, ¿ah? Y era como raro ver a una ex actriz porno animando un programa infantil. Es como si viéramos a la Kenita animando Cubox. Santa mujer. ¿Ah? ¿Qué te pasa con esa santa mujer? Santa ya, pero es verdad, mira. En todo caso, yo les quiero dar un consejo. Tengan cuidado con lo que sus niños ven en la casa porque de verdad que nos pueden cagar la cabeza y terminar hablando tonteras como yo y como todos estos cabros. ¡Buenas noches, chiquillos! ¡Bien! Cortito, pero bueno. Bien, Pablo. Me gustó lo de la... Suxa. No, de verdad que yo tengo trauma, te voy a decir con eso. Sí, no, de verdad, Suxa era el tripón, ¿no? Sí, pues. Volvió con el Pelé, que tiene un gran corazón. Ahora, ¿de haber algún videito de Suxa dando vuelta todavía, ¿no? Sí, pero es verdad que la Chucha era actriz porno. Yo la única película porno que he hecho, la hice con la Chucha. ¿En serio? Sí. Pero con una Chucha vieja. Que le decían la Chucha que era vieja, mira. Chucha que era vieja. Charlie, ¿usted ha hecho películas porno en alguna vez? ¿Algún por momento? No dejar, por no dejar ni una.
Las he hecho todas, güey. Oh, ¿en serio? Hasta el 69, el 70 y el 71. ¿Cuál es el 71? El mismo del 60, pero con un dedo medio en la raja. Ya, pero... No, no, no. El nivel... Oiga, lo no... Ahí en esa escena... O sea, en esa película había una escena donde hacían el salto del pavo real. ¿El salto del pavo real? Igual que el salto del cóndor, pero con un plumero en la raja. En algún momento hacer alguna aventura como una película porno, grabarse con el pololo. Ahora que bajó. O sea, primero tienen que encontrar pololo porque lo único que hago son domicilios, pero. Oye, y pregúntale con la dieta que bajó. Con la dieta de la guinda. ¿Cuál es esa? Julián, hasta que la duca se rinda. De peso se espantaron los hombres. No, ahora. ¿No estás comiendo cogote de pavo ya? No, pues toma dieta. Sale muy cara. Dieta, no, sí. Lo que pasa es que el hombre chileno se cohíbe con este cuerpecito pecador. Claro, pecador. Campeón con la gordita más hinchador. Aparte, la gordita éramos agradecidos. Esta época calientita, po. Claro. Entonces, no, pero. ¿Usted, Charlie, tuvo alguna aventura con una gordita alguna vez? Con la mamá antes de operarse, por favor. ¿Y qué tal? ¿Es calentita? Por eso que hizo adelgazar. No, intolamos. Para que nunca más me mirara. Para que no me toque ni un rey en mama. Nunca más. Pero lo pasamos bien, güey. Yo me demoraba 3 días en darle vuelta en el abrazo. Quedaba con un vago una semana, pero se sentía feliz este pobre imbécil. Tenía como 20 tajos, no sabía cuál estaba apuntando. Se sentía como un sobreviviente, como un minero que salía del hoyo después del hoyo. Salía gritando un CHI. Claro, un CHI. Después que se operó, le quedó todo colgando ahí, le apuntaba. Yo tenía como 30. Ya, pero chao. Siempre. Después al final caché cuál era. Una que tenía pelo. Que esa es la ordinaria que a mí no me gusta. Yo te juro que yo estoy anonadado. O sea, por favor, vidé. Por favor, reivindíquese, don Carter. Yo que lo vi desde niña. Sí, desde niña. Oye, había dos amigos, muy buenos amigos, y las señoras se van de vacaciones a la playa con los niños, por lo tanto los buenos quedan solos. Y un día le dicen, compadre, ¿por qué no se va a tomar un traguito a mi casa? Y están tomando un trago. Le dicen, oye, bueno, ¿son cuántos años que somos amigos? Puta, fácil, unos 34 años, le dicen, amigos. Puta, qué increíble la vida con nosotros, bueno, amigos de la misma cuadra. Después entramos al mismo colegio, después postulamos a la misma pega y los dos huevos trabajamos en la red, le dice, ¿no? ¿Qué me decís, huevo? Todo esto. Y tenemos una confianza única, nos hemos contado siempre todo, huevón. ¿O tú no me has contado algo? No, bueno, yo siempre te he contado todo, le dice. Pero de vera firme, bueno, me he contado todo, ¿no? O algo te has reservado. No, bueno. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, pero quiero que seáis lo más honesto conmigo, weón. ¿Te han dado por el culo alguna vez? Sí. Weón dice, no, pues weón, ¿cómo se te ocurre? Si tú me conocí, pues weón, siempre. No, yo te pregunto, pues weón, porque a veces uno esconde, weadita, pues tú sabes que el chileno se toma 2 tragos y dice, te puta que te quiero, se agarra el poto. Y a veces uno lo suelta, pues weón. Entonces, no, pues weón, yo no soy de eso. Le dice, no, si no, en serio, no, nunca me han dado por el poto. Y a ti, no, tampoco, pues weón, tampoco. Oh, puta que lata, vamos a morir sin saber quién es la weá, le dice. Porque dicen, algunos dicen que más rico que la que y le hacen rechupete. Pero no vamos a poder saber. Oye, le dice el otro, y puti, ¿cómo es ahí? ¿Por qué no probamos entre nosotros? Está más weón. Pero weón, si somos amigos, estamos los dos. No, nadie. ¿Tú le comentarías a alguien? No, yo tampoco, weón. ¿Sabes qué? Pensando así, solamente por probarlo, ¿no? Dice el weón. Ya, pues. ¿Y quién se pone primero? Okay. Caricello, pues. Tiran. El baile, gracias. Caricello, el que pierde, bueno, se afirma en la mesa, así, no. Permiso. ¿Cómo se afirma? Y el otro weón procede, le abre el cinturón, le baja el pantalón, le baja los calzoncillos, pesca un poquitito de mentolato. Le pega el embetunado.
¿Ya? Ya, compadrito, si le ardiera un poquitito más y le soplaba. Y le soplaba, porque no tenían otra weá, se están improvisando, weón. Entonces se baja los pantalones, compadre, se saca el cornetín y procede. Nicolás. Y hasta atrás, Nicolás. Oye, y se empieza a mover el compadre y de repente el weón que estaba agachado empieza a llorar, weón. Y el otro weón se asusta, weón, y dice, puta, compadrito, le dice, perdona, te duele mucho. No, weón, si no me duele, le dice, pero puta, pero es que estás llorando. No, weón, si lloro por el tiempo perdido, weón. Un ginecólogo, ¿ya? Llega y le estaba haciendo la revisión a la niña. Oh. Y llega y para mirarle a los ojos, tiene que hacerle la mirada al cocodrilo, ¿sí? Le dice, señorita, la yecha, señorita, le tengo dos noticias, una buena y otra mala. Chuta, doctor, dígame la mala. Bueno, usted tiene hongos en la vagina. Oh. Oh. Y la buena es que son comestibles. Oh. No es, no es. Atención, ya vuelvo con ustedes. Hoy día que ganó Chile, quiero que le demos un aplauso grande a Oscarito, a Charlie Badulaque, a Don Carter. Saludos a Chonchi, mañana vamos a estar allá en el Día del Padre. Chonchi, sí, a los de Colina también, a un borrachito. Oye. De Linares. Y saludos también a Fernandita, a Lalía, a Leslie, a Adriana, a Ángelo. Muchas gracias por compartir con nosotros, gracias a este público. Y nos despedimos al estilo de Brasil 2014, Batucada. Su cariño, su historia, se viene un nuevo capítulo de Así Somos.